No sé, me dejan abrumado con todo esto. Como una Me preocupación más. siento así abrumado, como agotado, molesto de las mentiras que metieron en la Constitución. Mariana, Mario, jefe Zulu, que es increíble. De verdad que no puedo, mi mente no puede procesar semejante tontería, la verdad. Y Es que para ellos no es una tontería, ellos lo hicieron con alevosía y ventaja para poder colocar a sus magistrados, ministros y jueces y que los ciudadanos como nosotros no tengamos ninguna cancha de posicionar a una sola persona. ¿Por qué? Porque además habrá que ver cuál va a ser el argumento para, no, 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 esta boleta se anula, Sí, esta también, o claro. sea, está todo muy armado para apoderarse del poder Judicial. judicial. Claro que por eso es Ahora, el como enojo del no. Poder Judicial, porque lo saben, porque Así es. leyeron las letras chiquitas, cosa que no leyó pues casi ningún legislador, ni los diputados federales, ni los senadores de la República. Esa es la realidad. Así es, ¿no? Y más, pues si no tenemos, si no tengo representante y mi nombre aparece en esa boleta que se va a anular, porque a lo mejor la están ¿Quién te va a anulando, defender? a lo mejor, ¿y por quién la van a anular si hay cinco nombres, ¿no? Oye, anúlenla por Pablo, oye, sí, pues a lo mejor anúlenla a Pablo, pero yo estoy abajito Sí, no y me soy anulen a Mario y mí. ya me quieren anular la boleta, pero no tengo representante, va a ser un San Quintín. Sí, no, es completamente irreal. Pero yo coincido con lo que dice Mariana, yo también lo había pensado. Esto está así para desincentivar la participación en los procesos electorales. Absolutamente, y que gane un ministro con Así 10 es, votos. con 10 votos, Punto. con 6 votos, ¡Ay, ¡pum! tuvo 10 votos! ¡Qué maravilla! Y además, claro que hay que estar vigilantes, porque si no, ellos van a embarazar las urnas. Porque Sí. eso pasa cuando no hay representantes. En una elección normal, ¿no? Las elecciones que tenemos cada 3 años, si no hay representantes de casilla de los Claro. partidos políticos, al final se quedan, ¿no? Los morenos y aliados, y empiezan a llenar de votos las urnas porque no hay nadie que los esté supervisando, vigilando. Por eso, Claro. además, no podemos decir no nos importa el proceso de magistrados, ministros y jueces. Así es. Habrá que ver cuál es la estrategia. Yo me imagino que habrá una estrategia del Poder Judicial actual para cuidar esto, para vigilar. O sea, no sé. No. Me imagino que algo habrá, aunque sí es abrumadoramente preocupante lo que va a pasar con nuestro Poder Judicial. Yo siento que la única vía, salida, no sé si tú lo veas, Mariana, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule esta reforma. Yo no veo otra alternativa más que eso. Y yo no sé cómo vayan las acciones de inconstitucionalidad y qué sólidas estén, Y ¿eh? que además si procede, yo creo que los amparos o las acciones que lleven a cabo los partidos políticos, porque es una reforma electoral. Es una Por reforma supuesto. electoral, definitivamente. Y como metieron todo el detalle en la Constitución, Exactamente. es una reforma electoral. Electoral. El tema es que vimos a la señora Guadalupe Tadei dando el banderazo de salida. Eso también a mí me pareció, me Es parece hoy empezaron. imprudente, me parece imprudente. ¿Por qué? Porque están las acciones de inconstitucionalidad en proceso, están desahogándolas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces yo sí creo que fue imprudente. Entonces esto me habla también, pues ya de la colusión con el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. Por lo menos la presidenta, no me atrevería a hablar por todos, pero por lo menos la presidenta para echar a andar este proceso Ah, como sí, sea, a como dé claro. lugar, con el dinero de los trabajadores del Poder Judicial, porque además no se está No. buscando una partida distinta. Es que Están no hay un presupuesto para eso. No buscando lo que se hay. gaste el presupuesto que tienen los trabajadores a través de sus fideicomisos, que tampoco va a haber dinero que alcance para un proceso de este tamaño, No, y ¿eh? decían los trabajadores del Poder De hecho, Judicial si que no más recuerdo. no permitan que les quiten su dinero, salgan a las calles, manifiéstense, que no haya trabajo, no permitan que les quiten sus 15 mil millones de pesos que se pueden ir a este Eran proceso. dos fideicomisos, ¿no, Mario? Se hablaba de dos fideicomisos. ¿De dos ¿Dos fideicomisos? Sí, fideicomisos? Sí. son varios. Acuérdense que son Son llegaron a ser varios. hasta Y 13, son ¿te con acuerdas? 13, ¿Y son 13 todos fideicomisos. suman los 15 mil millones? Todos suman. Sí, Sí. sí. Ahora, hoy, recordemos que hoy, de acuerdo a lo que estableció el decreto, que entre los 7 días siguientes en que entrara en vigencia, debía de sesionar el INE para iniciar los trabajos previos. Hoy sesiona y Hoy uno de los sesión. puntos precisamente que, según vi en el orden del día que difundieron, está el tema del presupuesto. ¿Sí?
Ahora, veía acá en la pantalla de que alguien decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ya nos dijeron el caos, pero ¿qué tenemos que hacer? Yo, desde mi particular punto de vista, yo creo que sí existen los medios necesarios, pero también yo creo que necesitamos de parte del Poder Judicial actual que actúen con mucha innovación. Uh-huh. Y he estado manejando en algunas pláticas de estos días con amigos y amigas de decir, ¿es hacer lo correcto o lo conveniente? Uh-huh. Yo creo que frente al escenario en que estamos hoy en día, nos estamos dando cuenta que no podemos actuar solamente haciendo lo correcto política o jurídicamente. Uh-huh. No quiero decir tampoco que incurramos en una ilegalidad. No, no, de ¿sí? ninguna manera. Y lo pongo con un ejemplo muy claro que yo comenté. Por ejemplo, hubo una promoción de contradicción de tesis en los últimos días de agosto ante la Suprema Corte para definir el tema de la sobrerepresentación. La Corte lo admite, lo turna a una ponencia de un ministro, ¿sí? Todos sabemos en México, los abogados sabemos de que la Corte a veces se tarda de un año, un poquito más, para resolver una contradicción de tesis, ¿sí? Pero la Corte pudo haber resuelto, y frente a este escenario que veía venir, pudo haber resuelto en 24, en 48 horas. Yo creo que sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Hubiera incurrido en una ilegalidad? No. No, porque la ley no te dice de que forzosamente tengas que esperar un gran tiempo para resolver. Uh-huh. ¿Qué hubiera sucedido si la Corte admitía esa contradicción de tesis? Uh-huh. La turnaba a un ministro. El ministro, de forma inmediata y ya viendo lo que se veía venir, ponía su ponencia, o sea, emitía su ponencia. ¿Sí? Pues seguramente, si la Corte emitía un criterio al respecto, se pudo, antes de que el Tribunal Electoral ratificara, claro, el acuerdo del INE de parar el tema de la sobrerepresentación, yo estimo que sí. Uh-huh. ¿Sí? Porque era un tema de urgente resolución. ¿Sí? Entonces, lo mismo está sucediendo ahorita. O sea, ¿hay acciones con las cuales podamos... se puedan interponer? Yo creo que sí, está la acción de inconstitucionalidad, hay criterios allá que, uh-huh, señalan que, si bien es cierto de que no puedes decir que es inconstitucional frente a la propia Constitución una reforma, sí, pero acá, claro, lo que se puede impugnar es el tema del procedimiento legislativo, y allá sí puedes. Entonces, pero también no es solamente que se interpongan, bueno, sino que la Corte, que los ministros actuales, atendiendo a la premura, a la urgencia del tema, a la importancia del tema, sí, rápidamente resuelva. Pero a ver, estamos con un presidente que, aún habiendo amparos, suspensiones temporales o provisionales para no publicar esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, a López Obrador se lo pasó por el arco del triunfo. Uh-huh. O sea, estamos ante un sujeto que está dispuesto a pisotear todo lo que tenga enfrente, llámese leyes, constituciones, acuerdos internacionales. O sea, eso es muy claro. O sea, no podemos hacer nada con un tipo que está dispuesto a pisotear lo que tenga enfrente. Entonces, había la suspensión para no publicar en el Diario Oficial de la Federación, y hoy estaría suspendida su publicación, por lo tanto, suspendida su entrada en vigor. Pero se lo pasó, ya saben ustedes por dónde, ¿eh? Pues, yo creo que van a llegar a un punto en donde la realidad los va a detener, como estamos viendo. Yo no veo cómo materialmente, físicamente, se pueda llevar a cabo. O sea, esta realidad los está deteniendo. Esta realidad, pues, los va de, digamos, los tendría que estar deteniendo, porque no sé, uh-huh, cómo le van a hacer. A menos de que sea un gran fraude, como dice Mariana, que vaya a ser un gran fraude. Sí, que nada más voten 6 y digan, votaron 70 millones de mexicanos. Entonces, votaron por jueces, magistrados, y participación 70% del padrón electoral, y... Y si hay colusión con el Instituto Nacional Electoral. Además. Por eso hay que apostarle a sí estar vigilantes para evidenciar este fiasco. Así es. O sea, sí hay que estar vigilantes, sí hay que, no sé cómo se vaya a armar esto, pero sí tiene que haber representación de oposición.